con Rain queríamos crear una experiencia evocadora. Eso se traduce en que básicamente tenía que ser muy accesible para todo el mundo. Que todo sea muy intuitivo, no hay tutoriales. Son puzzles intuitivos, por así llamarlos. No son muy complejos, porque no queremos que la gente se tire una hora con un puzzle en particular. De hecho, es precisamente encontrar el equilibrio. El gameplay es bastante sencillito, bastante limpio, precisamente por eso, por encontrar el balance para entretener. Por un lado tenemos una serie de mecánicas tradicionales, pues por ejemplo puedo correr, puedo saltar, puedo sprintar, puedo escalar, puedo coger cosas, puedo empujar cosas. Y luego tenemos unas mecánicas más exóticas que requieren aprendizaje por parte del jugador, como es por ejemplo el uso del sonido. El sonido ahora en Rain es una mecánica relativamente importante. Tenemos objetos que reaccionan, objetos con los que el personaje interactúa mediante el sonido. Temas con perspectiva. Depende de cómo mires una cosa, claro. Se puede transformar, puede... Exactamente. Si yo como un niño creo que estoy viendo algo, eso se vuelve real, ¿no? Porque es lógica infantil. Hay puzzles que dan más importancia a grito, puzzles que dan más importancia a movimiento de objetos, lo que llamamos push-pull, puzzles de alineamiento de piezas y eso. Tenemos una serie de sonidos que ayudan al jugador a saber si ha hecho bien o mal el puzzle, o a saber si está yendo en la dirección correcta o no. Siempre que solucionas un puzzle vas a tener una serie de sonidos o de música que va a recompensar tu acierto. Todo el tema del feedback del juego para que el jugador sepa lo que está haciendo. En la propia torre, que hay un símbolo enorme, como el que es el cerrojo ese, es un símbolo recurrente. Sirve también como gameplay, como una especie de un ancla, porque vas pasando por zonas distintas, entonces tienes siempre una referencia, vale, pues la torre está aquí, y a la vez es como tu objetivo final. Tú sabes que tienes que hacer algo y acercarte a ella. Yo hago lo primero un paper design. Ese paper design es aprobado o se modifica según el gusto de o los cambios que decidan, y luego lo empiezo a construir todo en el editor. Voy de avanzadilla, por así decirlo. Normalmente tenemos un diseño que nos viene dado por diseño, lo que le llaman el white box. Entonces, lo que primero dibujamos y lo que se acaba modelando tiene que adaptarse a eso. No es un trabajo tan artístico de me invento algo bonito y ya está. Es un trabajo diario de ajustar a, digamos, todo lo que queremos hacer bonito, pero que encaje dentro de ese escenario que han planeado los diseñadores, ¿no? Juego desde hace un año, a lo que haya de juego, echarle unas 6-7 veces al día. El testing en sí no tiene nada que ver con jugar, realmente tienes que hacer todo lo contrario. Tú coges el juego y tienes que hacer tanto lo bueno como lo intermedio como lo malo. Tienes que jugar mal al juego, no solo pulsar botones, un montón de botones a la vez, ver los recovecos de cómo se ha hecho un escenario, intentarte salir de él, que eso es muy complicado también porque estás poniendo a prueba el trabajo de programación, de diseño. Realmente cuando mi trabajo empieza, los demás se echan las manos a la cabeza. Esa es la verdad. Hay entornos que son más abiertos y otros más cerrados, pero en todos ellos sí que tiende a haber un cierto componente de exploración. Rain es un juego en el que el principal componente es la exploración y la aventura, así que efectivamente hay un montón de pequeños detallitos y secretos y easter eggs dispersados por todo el juego, básicamente. Explorar el entorno se recompensa. Hay veces que dices, bueno, me voy a ir por aquí porque puede haber algo. Te encuentras un secreto o te encuentras un amanecer, un atardecer. Pequeños detalles, pequeños efectos, como por ejemplo luciérnagas que solo ves durante la noche. Entonces, claro, pasas por una zona de día y pasas por la noche, es totalmente diferente. Los sonidos cambian también. La propia animación del niño, pues cambia, igual hace como un poco más de frío. Es un plus a nivel visual. A través de la exploración y de los puzzles desenmarañas la historia que hay detrás, que es el plato fuerte para mí del juego. Es un juego que se va transformando a medida que juegas. Cuando empiezas parece que va a ser una cosa, y es un juego que poco a poco va mostrando su verdadera naturaleza.
Por un lado tenemos el niño, alguien que como tú no tiene mucha idea de ni de dónde está ni cómo funcionan las cosas, ¿no? El niño me encanta. Las expresiones faciales que tiene el niño de sorpresa, de no creérselo muy bien. Well, initially I was looking at a lot of Jungle Book. Because I think the character reminds me very much of the Mowgli character. Also, the kid also has kind of an anime physical quality, but his movement is more classical animation, Disney, not super cartoony or pose to pose, but something a little bit more real. Se ha incidido mucho en que sea eso precisamente un niño. Un niño no corre normal, corre más exagerado. For example, there were at least 5 or 6 iterations on the run cycle alone, just to get that looking loose and kid childlike. Raul wanted a lot of adaptive navigation. We try to change the animation so it looks like he's actually adjusting to the terrain. Hoping to put in as much contextual animation or character idols to give the kid a little bit more of personality. What would a kid do if he's standing and waiting? Oh, maybe he'd scratch his butt or something. Luego tenemos el zorro, que como en el Principito, pues bueno, pues un personaje puede ser salvaje, travieso, que poco a poco creas un vínculo con él. Vas cogiéndole cariño, va ayudándote cuando estás un poco perdido. Por ejemplo, el zorro es un guía. Sí. Zorro te indica por dónde ir. Hacemos playtesting con gente que nunca ha jugado al juego. Puntos donde la gente se perdía, decíamos, bueno, pues ponemos aquí un zorrete. Like most creature animation and animal animation, we go online to look for reference and study the locomotion and how the animals move. We start studying standard movements of foxes, and they're very curious animals and they're very interactive. The difficult part is obviously to show the communication between the kid and the fox. El zorro representa un poco ese espíritu rebelde de esperanza, esa energía, esa vitalidad que tira de todos nosotros, ¿no? Da igual lo mal que estén las cosas, que siempre hay motivos para ser optimista. El personaje que sí que es muy curioso y también sale en los trailers y no se menciona tanto son las sombras. Nunca sabes cómo van a reaccionar cuando te vean. Y que realmente me gusta mucho cómo han quedado. Me parecen personajes muy Miyazakiles, curiosos. Un punto entre creepy y de mono. Sí. Es ese punto intermedio de creepy y mono que tienen que... Menos mono que creepy. Es más creepy, sí. Son como una especie de habitantes de esta isla. Eran los antagonistas principales en las primeras versiones del juego. Ahora, digamos, lo que realmente son criaturas que, pues, según cómo se desarrolla el juego, sus comportamientos van cambiando. A mí particularmente siempre me gustó mucho el diseño del Sentinela. Son los antiguos guardianes de este mundo y que, bueno, pues han vivido días mejores. Se quería hacer una silueta muy, muy fuerte, entonces que de lejos se identificaría. Es el Nova más del minimalismo y funciona muy bien. We're using initially a robotics as kind of a reference. There's a lot of great kind of robotic animals that have been created by Massachusetts Institute of Technology in different places. So we're looking at that just to get the weight and the kind of rickety quality. They're not particularly high tech. You know, it's important to capture the different ages of the Sentinels. When they're young, we're looking at kind of child animation for how unstable they are. So, you know, it can be shaky, like an old sentinel. It can kind of walk with a limp in some cases, depending on where you are in the game. We really kind of treat the sentinel like it's a big person with legs. De inicio, todo el tema de la playa y demás se podría decir hasta cierto punto relajante, ¿no? Entre la música, el ambiente. Lo que no sé si se esperarán es, pues, cómo se produce el cambio que va después. El verdadero reto va a estar en ir cogiendo a la gente desde ahí, transformando ese estado mental para que vayan viendo lo que hay debajo escondido.